Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros a cuyos ojos se presentó Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver. El que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo haces por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Soy su amigo el Padre Cifranco y vamos a disfrutar de esta hermosa palabra que nos invita a tener esa insistencia del corazón, a reclamar esas promesas de Dios. Orar es entrar en esa intimidad de amor, descubrir los regalos de Dios que transforman el corazón de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecer. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra que nos invita a tener fe, a vivir esos regalos de amor, de misericordia, porque en Dios está puesta nuestra esperanza. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Haznos comprender este regalo de amor, de misericordia. Nos invita a vivir esta santa palabra. Para que podamos descubrir ese grande regalo de Dios. Su santa y hermosa voluntad. Que nos invita a ese camino de perfección. Y así veamos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas y en nuestros hermanos. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas,
Qué importante es ver el sentido de esta palabra en nuestras vidas. La eficacia que se da a través de la oración. Habrá una primera parte donde vemos el amigo inoportuno, donde le pedirá un amigo a otro amigo a altas horas de la noche, en la madrugada, y golpea a su puerta. Le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecer. Esta forma en que viene este amigo es inoportuna. A la hora que viene, pues no está bien. Sin embargo, confía en ese amigo porque sabe que ese amigo le puede ayudar. Pero miramos la actitud de este amigo y aquel de dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelas. Y es donde la palabra misma hace esta afirmación: os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y dará cuanto le necesite. Esa es la importancia de la oración. La oración, que es ese regalo espiritual, ese alimento vital de todo cristiano, de nuestra fe, que nos invita a ir más allá. Y como la oración es un alimento vital, es por eso que todos los días debemos orar, entregando nuestra vida, nuestra historia, nuestros sueños, nuestros proyectos en Dios, para que así podamos descubrir su santa voluntad. En el verso 9 veremos cómo el Señor hará esta afirmación: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama y abrirá. Es de disponer el corazón, de orar, de insistir, de estar con Dios, porque el Señor siempre está con nosotros y quiere darnos lo mejor, pero debemos descubrir su voluntad, esos dones, esos talentos maravillosos que nos da, para que sepamos expresar ese regalo de fe que nos ha dado como hijos de Dios. Por eso comienza a hacernos unas preguntas: ¿qué padre entre vosotros que si su hijo pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Y mire la afirmación que hace la palabra: si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre en cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu de Dios, la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como lo dirá el Evangelio de San Juan, el abogado, el paráclito, el consolador. El Espíritu Santo que nos dará regalos maravillosos para vivir nuestra fe. Qué importante es descubrir esos proyectos de Dios para nuestras vidas. Dios también conoce los anhelos de nuestro corazón. Y bonito es ver la bendición de Dios que se da cada día, que nos acompaña, que está siempre con nosotros, para que así veamos grandes bendiciones y podamos contar al mundo sus maravillas. Porque a través de los testimonios es lo que edifica el corazón, lo que nos hace vivir esos regalos de fe, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, porque nos enseña a entregar nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero también descubrir esa voluntad de Dios. Por eso dispongamos nuestro corazón con fe y confianza, y así veremos grandes bendiciones que se manifestarán a toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Porque nos amas, nos has creado por un propósito. Pero conoces también nuestro proceder. Y si no estás, mira cuántos caminos equivocados podemos tomar. Por eso, gracias por enviar a tu Hijo Jesús
a través de esas palabras que son espíritu y vida, y que a la luz del Espíritu Santo y de esos talentos maravillosos que se nos da, para que tengamos ese buen proceder en la vida, de entender ese llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, que a través de la oración tengamos ese convencimiento de que vamos a pedir con fe y que el Señor nos dará esos regalos maravillosos, que busquemos y podamos hallar esas grandes bendiciones. Así como llamamos, se nos abrirá, y en el tiempo indicado, en el kairos, vendrá este tiempo de bendición. Hoy pedimos por aquellos que están en la tristeza, en la angustia, en la soledad, en la depresión, tomando caminos cerrados, como el alcohol, la drogadicción, vicios que llegan a destruir su vida, que se aleje todo espíritu de muerte que quiera dañar, destruir tu vida, porque Dios está con nosotros, el Señor nos ama. ¿Sabías que tiene grandes regalos para ti? Pero para eso hay que entregar el corazón. Orar es hablar con Dios, es expresar nuestra vida, es contarle también nuestras fragilidades, nuestras preocupaciones. Pero que la oración da fortaleza, esos signos de esperanza que nos ayudan a entender el sentido de la vida. Por eso oramos por este hermoso planeta Tierra, así como oramos por cada habitante de ella, para que así se manifiesten las bendiciones de Dios. Sé que hay momentos difíciles, pero Dios nos invita a perdonar. Y eso se realiza a través del amor. Y así podamos dar testimonio de su amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué bonito es orar. Es descubrir esa paz interior, ese sentido de la vida, porque somos barro en mano del alfarero. Él nos moldeará para llevarnos a esa perfección y poder tener ese sentido de la vida, porque somos llamados a la eternidad. Pero aquí hemos sido llamados para ver la gloria de Dios. Bendiciones.